Bueno. Compartir Face. Uy, ahí está. Ahí veo el chat ya. Si supiesen. Hola Gabriela, hola Paola. Ah. Me siento como el gato. Hola Karina. Me siento como el gato del GIF o el meme. Que es así como que es desbordado. O sea, no he recibido llamadas en todo el día. Nomás le puse ir en vivo y empezó. No perdí el audio. Hola Marlene. Gracias, Gabriela, por pasar. Hola, Selene. Ya llegaste, qué bueno, ya llegaste. Hola, Karina. Déjenme publicar nomás en el Facebook que estoy. Ugh, me siento como el gato greñudo, atropellado, que sale en los memes. Ay, voy a poner aquí en vivo. En vivo. Bueno. Pues ya me monetiza en YouTube. Este video no. No sé qué pasó que no me da el botón. No sé si lo tengo que activar o qué. Ay, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? A ver. ¿Cómo le puse? Saludos. Saludando. Es que no copié nada. Saludando. Eclipse y hospital. Les voy a contar lo que viene siendo. Lo que viene siendo. Ok. ¿Sí me escucho? ¿Se me ve tersa? La tengo tersa. La tengo tersa. No me he lavado la cara, no traigo maquillaje. No me he lavado la cara desde anoche. Me puse mis cremas. Me levanté a las 7:40 de la mañana. Mi casa era un completo y absoluto desastre, zona de guerra horrenda. Ah, pues a las 7:40 y te voy para hacer lonche para Tiki, lo llevé a la escuela y esa ha sido mi vida, limpiar todo el día. Hola Gis, todo el soberano día. Tengo 9 horas limpiando sin parar y lavando más no poder. Hice cinco lavadoras. Ah, dejen su like, muchachada. Mira, hablando tal cual, ¿eh? Tal cual, Marlene, tienes toda la boca llena de razón. Has venido a cumplir tu propósito en la vida. Bueno, pues voy a limpiar la cara, me siento asquerosamente sucia. Llegó mi esposo y dijo, voy a hacer una mariscada, no sé qué, un cóctel de camarón. Y van a venir unos amigos. Entonces ahorita después ya de todo esto, vienen unos amigos a cenar. Y yo sin bañar. Pero son de confianza. Y traigo el casco de Astro Boy que representa que me pinté con Vigen el sábado. No. No, no fue el sábado. ¿Qué día fue que no se me ha despintado el Astro Boy? Fue el día que fui al hospital. El día de la noche del hospital creo que fue el viernes o el jueves. Fue el jueves para amanecer viernes. El jueves para amanecer viernes, mi esposo había traído un dolor. Que decía, es que traigo aire. Y yo, eso del aire no existe. Vete a checar, no puede ser eso del aire. Eso no existe. Y, porque eso tan así, a ver. Es que no me gusta que se me dé mucho aire en la cabeza. O sea, mucho espacio acá arriba. ¿Qué onda, Karen? Y entonces, mi marido empezó que tiene un dolor y que es aire. Y yo, ¿cuál aire? Eso no existe. Y casi le digo, pues canta, como quisiera poder vivir sin aire. Qué ridículo. Me estoy limpiando la cara, quiero que vean la mugre, porque ni siquiera me he bañado ni me he lavado la cara. Traigo las cremas de anoche y después de haber limpiado, aunque no limpié realmente, pasé el mop por toda la casa, pero ni barrí, hacía conciencia, ni trapié. No alcancé. Nomás guardé las cosas, lavé, doblé, guardé la ropa, lavar trastes, ponerlos en la dishwasher,
sacar basuras, limpiar, sacar lo que no servía del refrigerador. Y todavía tengo que ir al mandado, mijita. Todavía tengo que ir al mandado. ¡Qué delicioso! Bueno, todo tengo que ir al mandado ya más noche, pero a mí me gusta, si no voy en la mañana temprano, después de dejar a Tiki en la escuela, a mí me gusta ir en la noche ya que todo mundo se fue, a las 11, si es posible, 10, 11, ya que no haya gente. Me choca que esté atascado, que haya las filotas, odio. A veces en algunas tiendas que son de 24 horas, me gusta ir como Walmart, pero el problema con esas a veces es que están resurtiendo los anaqueles. Entonces tienen como jabas, como cosas, ¿cómo se dice? Pallets o estibas. Estibas de cosas en los pasillos. ¿Me das oblea? Te voy a dar la oblea. Con la mugre, no manches. Bueno, y el caso es que... Ay, y el caso es que pues me la pasé así, mijita. Tomé un video de antes, dije, esto parece que pasó un huracán, una tormenta tropical. Y no, pues es que ayer fue, bueno, ¿se acuerdan que el sábado? Bueno, les cuento, desde el jueves en la noche, mentira, miércoles en la madrugada, mi esposo tenía el aire, que me duele, que tengo aire, y yo, eso no existe, le digo, no existe lo del aire. Bueno, puede ser que con el frío, el cambio de temperatura abrupto, y tú estando haciendo algún ejercicio, como trabajando, y que de repente te enfrías, puede ser que se te engorrote un músculo, pero no te puede durar una semana un dolor agudo. Va a ser una molestia constante, como ya más sí, o sea, no agudo, así ay, de que no puedo moverme. Pero bueno, él quiso seguir creyendo. O más bien no le hizo mucho caso. Y yo, pues, checa los riñones, que no sé qué, que mira, y ya, pues, a regañar, las regañadas de esposa, ¿no? Así típicas, mira, que necesitas tomar más agua y no sé qué. Aunque él no toma soda ya, pero de todas maneras, ¿no? Ya la típica regañada tradicional. Y que esta es la segunda, ahí va. Esto es una agua micelar. Y ya, entonces, bueno, se le pasó, le dio un ibuprofen de 800 y ya se fue a trabajar. Pero, y ya todo el día anduvo bien. Eso fue el jueves. Pero el jueves ya en la noche, ya viniendo del trabajo, me dijo, ya no aguanto el dolor y no sé qué, tengo una incomodidad, bla, bla, bla. Le dijo, pues vámonos al doctor, vámonos a emergencias. Y sí, nos fuimos a emergencias, todo, ahí lo tuvieron, bla, bla, bla. Resulta que tenía una piedrecita, ¿verdad? Un calculito renal. Y ya, pues, salió todo. Era una piedrecita pequeñita. Y ya, gracias a Dios, está bien, no he tenido otra... ¿Cómo se dice? Una crisis ni nada, no he tenido ningún otro síntoma. Y ya, entonces eso pasó. Pero me la pasé, pues, es que mira aquí, llegas a emergencias, primero te hacen check-in, ¿no? A ver, ¿qué tan grave estás? Para ponerte en el triage, que se llama cuando te reciben y pues clasifican a los pacientes, ¿no? De acuerdo a la gravedad, de todo el rollo, ya te van poniendo en el queue, en la lista de cómo te van a ir recibiendo. Luego ya entras, te toman tus primeros vitales, signos vitales, te hacen tu primer ultrasonido, tienen un carrito, hola Vero, tienen como un carrito, como esos portátiles, como los más rudimentarios, ¿no? Los más chiquitos, así como que si eso no detecta nada, entonces ya te vas al siguiente, si ya te hacen mi pregunta, te dicen historia clínica, todo ese rollo, y luego ya después te hacen otro, también móvil, pero más grande, así más placoso. Y si no sale nada y ellos sospechan de esto, entonces ya te pasan. Pero para eso tienes que estar entrando y saliendo. Te checan una cosa. Ok, ahorita te... Ah, y te toman muestras para el laboratorio. Entonces tienes que esperar a que den resultados, todo ese rollo. Me brinqué la parte de que una noche antes o dos noches antes había ido al Urgent Care. Aquí en Estados Unidos está... primero está tu doctor, ¿no? Hace cita, te andas sintiendo mal, hace cita y te dice, no, pues, ¿qué tal día? Ok. También los hospitales o los seguros médicos tienen servicios de enfermeras para cositas como enfermedades de la garganta, como para una infección urinaria, como cositas así que tú das los síntomas y te dicen, ah, ok, tienes esto, te voy a mandar una receta de tal cosa a la farmacia. Entonces ellos desechan casos que no necesiten ver al doctor. Luego te vas al doctor si ya de plano
es algo que te está molestando, pero no es urgente. Y si ya te es un dolor que puede representar algún peligro, o si no te lo atiendes en dentro de 4 o 6 horas, se te mandan a otro que se llama cuidado urgente. Pero no son, esos abren de 8 de la mañana, por ejemplo, a 10 de la noche. Pero no son urgencias. Las emergency room son las que conocemos como, como urgencias. Fui urgencias. Esas emergencias aquí, emergencias, emergency room. Y ahí mismo en emergency room tienen los normal, lo normal, y el lado donde llegan las ambulancias, que es el trauma center, el centro de trauma, que es el que vemos en, en las películas, ¿verdad? Donde están todos los sangrados, los accidentados, los que están críticos, ahí los meten. Entonces en ese tiempo, llegas cuando ya pasaste, no puedes ir al doctor, ya te tiene que ver un urgent care, ya fue el urgent care, le dijeron, no tienes una infección, así. No tienes una infección, pues vete a tu casa con Tylenol, con, ¿cómo se llama? Sí, con Tylenol. O sea, te dan un mejoralito, vete a tu casa. Y si persiste, pues ya vas a la emergencia. O sea, se van así como filtrando los casos para que no estén así las salas de emergencia. Y esta vez que fuimos a la sala de emergencia, pues ahí estuvimos un rato, totes en la tarde, como a las 6 llegamos. Nos fuimos a llegar a mi casa y me dormí a la 1 de la mañana. Entonces, pero ya habiendo resuelto el problema, le habían puesto un IV, un suero, por como por una hora. Le hicieron un ultrasonido ya formal, acostado y todo en el aparato grande. Y ahí se veía una inflamación, no se veía una piedrita porque estaba muy chiquitita. Pero pues es la primera vez que le daba algo así. Y dicen que es súper doloroso, súper horrendo. Y pues tiene sentido para mí. Pero ese día, todo eso lo platiqué para decir que ese día me había pintado recién el pelo, mijita. Yo te llegué hasta aquí con el tinte así a la sala de emergencia. Ay, qué pena. Pero pues era una urgencia. No me iba a poner yo muy picuda. Denle like, somos 27 y tengo 4 likes. Esto no me cuadra, no es algo que a mí me ministre. A mí no me gusta que no se me recompense. Mira, yo tengo 9 horas limpiando la casa y eso es gran decir. Pero ¿saben qué? Me estuve con el relojito, con el timer, cambiando de área cada 10, 15 minutos para no aburrirme y dejar todo para mañana. Y decir, ¿saben qué? No puedo, ando bien ocupada, mañana las veo. No, dije, voy a terminar. Mañana nomás, en la noche voy al mandado y mañana limpio de lavar el baño bien. Barrer, trapear, ¿verdad? Entonces, bueno, gracias, Pau. Y las que tengan su suscripción en YouTube, chequen que sí la tengan todavía, porque luego YouTube hace chanchullo y parece ser que lo que hace es que quita suscriptores de unos y se los pone a otros, yo no sé por qué. Gracias, Ana Toledo. Y así, entonces, bueno, pues eso fue esas noches, así, le dieron unos medicamentos, y ya, pues, pero no, ni siquiera nos fuimos a surtir. Ya estuvo bien todo. Con el puro suero salió la piedrecilla. Por la hidratación salió. Y el trabajo, pues, del renal. Y ya se siente bien. No ha tenido ninguna otra molestia. Ya se le fue el aire. Porque cantó, como que sea poder. Van 8. Bueno, entonces, así estuvo el rollo con eso y llegué yo con la pintura, pero todavía la traigo, miren, traigo el coco bien negro, así como entre negro, morado, quién sabe cómo que se pone el Biguen, pero está bien, porque dura mucho, no tiene amonía, me gusta mucho cómo deja el cabello muy brillante, esta vez me lo puse hasta como por acá, me hice dos frasquitos y me lo super embarré y yo creo que por eso agarró tanto, mijita, porque me puse mucho y me lo dejé un montón de tiempo. Y un cálculo, sí, Michi. Sí, un cálculo, pero era un calculito pequeñitito, de unos 2-3 milímetros, pero dicen que sí, es muy doloroso tenerlo en el riñón. Y entonces, pues no, nunca, de hecho mi esposo nunca había ido al hospital para nada, creo. Nunca. Y ya, pues todo está controlado, todo está bien. Con esta doctora en casa, ¿qué en casa? ¿Cómo? Pero bueno, en fin, eso fue eso. Y pues una semana, y luego ese mismo día, una de mis amigas, estuvo también en el hospital. Y también, hola Elizabeth, cuídate, Dios te bendiga. ¿Cómo estás? El caso es que también, desgraciadamente, un amigo falleció, un amigo de la familia también esa noche. No, esa mañana del viernes. Falleció. Pasó una amiga también. Muy joven, o sea, la edad de mi esposo, más o menos. Y
Ay, no, fue bien difícil. Y ya, luego el sábado teníamos la entrega de los volantes, porque nos cambiamos a un nuevo lugar en la iglesia. Entonces estamos en esa área. Hay muchos, pues, locales y tiendas. Entonces fuimos a un grupo a repartir volantes con un QR code y ahí de los días que, con la información de la iglesia, a donde estamos ubicados y todo, y los días que el día que nos reunimos, la hora, dirección, todo, para pues darnos a conocer ahí en el área. Eso lo fuimos a hacer el sábado en la mañana. ¿Y qué más? Y luego fui a ver a la mamá de mi amigo que falleció, porque es una hermana de la iglesia muy linda. Me estoy pisqueando el labio de arriba. Una amiga muy linda. Pues fui a verla con otra amiga. Y fuimos a verla, estuvimos un rato. Y pues sí, un fin de semana muy ajetreado, muy duro, muy difícil, muy estresante. Pero gracias a Dios, pues aquí andamos, ¿no? Y pues ayer, ya es domingo, 5 de la mañana, levantarme, llegar a la iglesia. Llegamos como 8:30, 9. Y de ahí teníamos bautismos en la casa de Bonita. Y ya en la casa de Bonita hubo los bautismos, hubo comida, todo. Y de ahí nos fuimos a Los Ángeles, a un servicio de la iglesia de Los Ángeles. Y llegamos a como las 11:30. ¿Qué pasó? ¿Dónde estás transmitiendo? En YouTube. ¿No en Facebook, verdad? No, ya no. Ya no transmito en el Facebook. Y luego, ¿qué más? Ah, y pues llegamos súper tarde. Y ya en la mañana, pues, me levanté 7:40 a hacer lonche, llevar a Tiki. Y hasta el día de hoy, hasta el momento de ahorita, no me había sentado, mijita. Así es que. Pero bueno, aquí estoy. Por eso les dije que hasta ahorita en la tarde. Y nada, pensé que me iban a preguntar acerca del skincare. Por eso les traía lo del Muselli. Y me lo traje aquí a mi escritorio. Para que quede grabado. Porque luego me preguntan, oye, ya se notan tanto las manchas. Las manchas me las estoy quitando con hidroquinona con retina. Y es esta prescripción que se llama Muselli. Así, tómenle foto a la que le interese. Sí, bien cansada, Paula. Bien cansada. Y ando en el medio del ajetreo y todo ese rollo y no se me nota lo cansado porque, pues, la adrenalina o la te hace, tú sabes, o el mismo trabajo te va pidiendo y vas, tú sacas la chamba, ¿no? Y luego manejé a Los Ángeles y de regreso. Y eso así como también tiene un poquito de estrés. Cuando yo manejo, termino muy engarrotada. No sé si voy así como que muy estresada. Uf. Y luego Los Ángeles, pues no es fácil. No está muy así como que fácil manejar allá. Ay, tengo como una alergia. Y ya. Y luego, hola, Cleo. Y así. Entonces eso fue el rollo. Y por eso estoy cansada, nada más entré a saludarlas y a cumplir con mi promesa, ¿verdad? Dios mediante. Y ya les puse a las que no lo han visto en Facebook, ya les puse que ya moneticé otra vez en YouTube. Puse la solicitud, ¿qué día? ¿Qué día les puse el post donde decía que me invitaban otra vez a solicitar? ¿Qué fue? ¿Qué fue? Hace como 3 días, ¿no? Fue como el viernes. De que me mandaron un email de que ya podía aplicar otra vez, porque ya había completado las 3.000 horas, yo creo. Entonces, son 3.000 horas en un año. Pero obviamente para no bajar, para no perderlas de nuevo, obviamente tengo que continuar con ese ritmo de al menos 3.000 horas al año. No quisiera, o sea, no quisiera como que, ah, sí, vamos a hacer una campaña para subirle, y luego, pum, cero. Hola, Gis. Sí, gracias, Gis, yo le digo. Sí, ya gracias a Dios ya terminó, o sea, fue un episodio y no había tenido ese problema. Hay personas que yo sé que tienen como más tendencia a calcificar así, pero pues algo, o sea, no sé, qué bueno que fue por esa razón, tan, pues que fue sencilla en ese caso, ¿no? Y bueno, entonces, ¿qué está diciendo? ¿Qué está diciendo? Ya me fui. Ah, de la monetización. Y ya, y entonces ayer ya me llegó, ya, ayer o ahora. No, hoy en la mañana lo vi, que decía, felicidades, ya monetizas otra vez. Yo no sé por qué no me dio la opción aquí todavía. No sé si la tengo que activar en el canal, en la computadora, porque muchas funciones a veces de Facebook o así,
cosas que tienes que activar lo tienes que hacer desde una computadora, por alguna razón. Entonces, probablemente sea eso. Pero pues no importa, es lo de menos. Lo que estaba preocupada era que ya no... No preocupada, pero sí como que, oye, ¿qué onda? Pues sí. Y pues no, tengo que aplicarme, yo lo sé. Y luego ahorita me pusieron un comentario. De todos los buenos, a todos les puse su comentario, les respondí o les di una reacción. Había una que decía, y ahora para que te vuelvas a desaparecer. Y yo, yo les he explicado mucho cuál es el problema, que yo no lo entendía primero. Yo pensé que era solo una inconstancia normal, pero ya después me di cuenta que no era eso, sino una cuestión acá. Y ya las que me siguen de siempre o las que me siguen últimamente desde ese diagnóstico y todo ese rollo, ya lo saben, ya me entienden y ya saben que yo estoy consciente y que no es una cosa mía, pero estoy tratando de luchar contra eso y estoy tratando de que no lleguen como crisis o así, crisis y cosas así. Entonces esa chica comenta eso, ¿no? Dice, ahora para que te vuelvas a desaparecer. Y le puse primero, ay, qué linda, gracias. Y después le pongo, ¿le dicen ustedes o le digo yo? Y les etiqueto a las top fans, a las que más se supone que interactúan, me imagino, con la página, para que les digan. Pero no, de veras, muchísimas gracias por la campaña que me hicieron. Porque yo sé que alguna me comentó que en la noche, dice, pongo el teléfono en una funda, algo así, una funda de almohada con un cierre. Y ahí lo pongo, lo dejo toda la noche. Wow. Entonces, también Cici Collado también me dijo que dejaba todas las noches llamadas echando porras ahí para hacer una campaña de, ¿cómo se llama? De ver los videos incansablemente, incontable, así. Hola, muchas gracias, Usel. Y sí, entonces, ya siendo consciente del problema, créeme que ha sido un poquito más fácil identificarlo a tiempo para no caer en el que se llama burnout. Michi, cuando supe que volviste, me dio mucho gusto. Pues de las veces que he vuelto, pero ahora sí quiero ser constante. Y es una lucha constante, pero pues yo veo que ahora sí me entienden. No nomás me dicen así como que... Yo también vi varias horas de videos. Varios videos. Y luego me pusieron un screenshot de un look azul que dije, ¿qué look azul es este? Y me, ¿qué look es ese? Le puse yo. Y me dice, azul eléctrico. No, pues ya vi. Lo que se ve no se pregunta. Como dijo el salmista Juanga, ¿verdad? Y sí, azul eléctrico. Ay, pero bueno, chicas, voy a darme una pequeña acicalada porque van a ir mis amigas y sus esposos. Entonces voy a arreglarme, voy a agarrarme el cabello, yo creo. Y ya a la noche ya me baño y me duermo a gustito y ya mañana continúo la faena de lo que viene. Sí. Me gusta conocer del TDA porque yo tengo una amiga con esas características. Al igual que yo trabajo con niños en la iglesia y pequeñitos en casa con autismo. Hoy estaba hablando con mi hermana. Y estamos, no, pues que yo quiero hacer la dieta keto y no sé qué, bla, bla, porque es lo mejor. Y le dije, pero ¿sabes que no se nos dificulta tanto a nosotros? Porque nosotros tenemos, cuando eres neurodivergente, hay algunas condiciones que tienen, que por alguna razón, podemos comer lo mismo mucho, mucho tiempo sin enfadarnos. Como que nos engranamos en un solo platillo o en una sola receta o en un solo alimento y nos gusta, o sea, y podemos estar semanas comiéndolo. En mi caso es como unas 2 semanas, puedo estar comiendo puro atún. Yo sé que hay gente que no puede tolerar repetir comida seguida o no le gusta o así, pero yo puedo comer lo mismo por semanas y no me enfado. Si me gusta, me gusta. Y ya después sí lo dejo y ya me enfado y ya. Pero así nos pasa. Y mi hermana me dijo, sí, yo también soy igual. Todos los días un video riguroso y se logró. Sí, Selene, se logró. Dice Marlene, el usuario Ricardo Escobar es mi marido. Sin saberlo, te vio por horas 3 noches seguidas. Yo creo que le voy prendido. Ay, no. Sí, dice, nos pasa por la selectividad alimentaria. ¿Es en serio? O sea, ¿verdad que sí es algo así? Y por la dificultad de adaptarnos a los cambios. Uy, pues sí, Michi. Sí, es que no puede, Mitch is not there, ok, sí, Mitch, es
Y también la ropa. Le digo, la ropa, ¿se cuenta? Puedo andar 2 días con la misma ropa. O sea, con la misma playera. Y nomás la vuelo, me la pongo. O sea, como los hombres. Y así como que me baño, me la quito. Y digo, ah, todo aguanta. O sea, no soy de las que... Ay, no, ya me enfadé de traer esta playera. Ay, me enfadé de traer... Y la ropa me dura años. La cuido mucho, ¿verdad? La lavada con su temperatura y todo el rollo. Tengo años con la misma ropa y no me molesta. Hay gente que si no estrena... Ay, me enfadó esta blusa. Yo nunca he dicho eso. A mí hasta que se me acaba la ropa la tiro. Hasta que tiene hoyos. Ay, no. Soy la reina del pollo y las papas. Compro muchas piezas de la misma... Por lo de las... Vi de la misma ropa por lo de las texturas. Oh, my God. Sí, hay texturas que... Bueno, ciertas telas que yo no tolero. El pollo y las papas. Yo soy... A mí me gusta mucho el atún. Bueno, es que yo cuando no hay nadie o yo no tengo que cocinar para nadie, yo no cocino. O sea, yo tengo amigas que están solas y dicen, ay, voy a hacerme un esto, voy a hacerme una que yo voy a preparar y sacan ingredientes. Tengo una amiga que se llama Maggie, que es mi amiga así, BFF Forever, mi primera amiga así, mi amiga, ¿no? Del alma. Y mi hermana, se cuenta. Y haz de cuenta que ella, de que yo me acuerdo que iba a su casa y yo se sentaba viéndola nomás y decía, ay, voy a hacerme un omelete y no sé qué, y sacaba los ingredientes y los champiñones y ay, y así como que, o sea, yo para mí, like, antes di que batí un huevo y le hice un omelete. Sí me llevo a hacer con un omelete, se me antoja, ¿no? Pero hay gente que así vive y así cocina. O sea, que ella dice, es hora de hacer de comer hoy. Y saca los 1,000 ingredientes, aunque nada más sea para ella. Yo no, mijita, yo no soy así. Pero bueno, entonces, así estoy con mis, ¿cómo se llama? Con mis hábitos. Y bueno, chicas, entonces ya me voy. Voy a echarme una acicalada, me voy a agarrar el cabello. Y voy a ver en qué ayudo allá afuera. Porque va a haber mi esposo va a hacer cóctel de camarón. Ya te puse milagros de Diana. Muchas gracias, Diana. Pónganme en su like. No sean gachitas. Mira. Y si les da vergüenza, mira. Si les da vergüenza compartirme, pues nada más denle like y compártanse a ustedes mismas. Mándensela a sus propias redes. Yo sí hago eso. A veces cuando me quiero mandar un post que no quiero perder, me lo mando a mi número de teléfono y me llega el teléfono. Me llega el texto con el link. Y luego escribo. Haz de cuenta, si veo una receta de algo o cómo hacer cierta cosa o algo que se me hace útil, no se pierde en el limbo, porque en la vida vuelvo a ver los saved reels o las cosas guardadas en las redes. No lo hago. Lo que hago es, me lo mando a mi teléfono y enseguidita del post me mando un texto que diga cómo hacer esto, cómo hacer el otro. Eso es lo que hago para que no se me pierda en el limbo. Entonces, en el día que yo lo llegue a necesitar para algo, pues ya busco en el teléfono, ta, 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 y me sale el texto y ahí está el post. Entonces, es un buen, yo ya te compartí, lo mandé, me dice el Andini. Háganle así y así marca como que muchos están compartiendo. Les voy a dar 10 segundos. Oye, yo poniendo las condiciones a ustedes. ¿Se fijan? ¿A qué le doy like? Bien perdida. En YouTube puedes poner likes, reacciones, o creo que puedes dar like. Yo veo que ponen likes. Tengo 18 likes en este en vivo. Estamos 34 y hay 18 likes. Entonces sí se puede. No sé cómo. Creo que hay unos puntitos, me parece, al que puedes darle... A ver, ¿me puedo poner ya like yo sola? Ah, no. Los 3 puntitos a mí me sale compartir. No sé si es... ¿Ya pudiste, Mitch? Ok. Y así, mujeres del Señor... Entonces ya pasó la temporada más ocupada de las iglesias, que es la Semana Santa. Ya hicimos varias cosas que teníamos que hacer. Acuérdense de los cartelones que tenían que terminar y todo para la campaña de ahí del área de la Iglesia Nueva. Entonces ya estoy más ocupadita. Entonces ya ese fin de semana súper ocupado. Los lunes es muy complicado en la mañana. Yo creo que todos los lunes voy a conectarme ya hasta en la tarde. Ya hasta en la tarde, porque por lo mismo, porque la casa de los pastores los domingos termina siendo un reguero y en la noche llegamos a la casa, es un desastre de todo el fin de semana, el ajetreo, y el lunes es el día del trabajo más, de mucho trabajo en la casa para mí. Así es que yo les recomiendo que se agarren su día de la tarde, porque voy a estar los lunes, yo creo que en la tarde. Los demás días puede ser
temprano en la mediodía o algo así. Ustedes díganme qué prefieren. De hecho, una vez hice una encuesta y alguien me dijo que después de las 5 era mejor hora. Que porque pues ya llegabas del trabajo. Para mí son las 5, pero para muchos de ustedes serían las 7, 8. Y así. ¿No sabías que te podían mandar mensajes a mi propio número? Pues yo tampoco, Susel, pero lo intenté y funcionó. Bien chistoso porque se ve donde lo mandas y donde lo recibes. Y eso es de una manera... Yo siempre cuando, por ejemplo... De esas veces que dices, alguien te da su tarjeta de presentación, que no sé si se sigan usando mucho las tarjetas de presentación, pero te la dan. Yo lo que hago es tomarle foto y mandarla tal vez a una nota. Aunque ahora creo que ya el teléfono, o sea, al menos el iPhone, ya te lee lo que tomas la foto, ya es leíble para el sistema. De manera que si tú tomas una foto y buscas, por ejemplo, doctor fulano, te va a salir la foto del doctor fulano, porque lee las palabras. Y eso no sabíamos. Pero igual y con, también este iPhone entonces sabe qué intereses tienes, porque andas tomando fotos de negocios, de cosas así. Típico que vas en el carro y ves un carro de cerrajero y le tomas foto, ¿va? Porque quieres ese cerrajero un día. Y entonces el sistema lo sabe. Sabe que tomas fotos de un cerrajero. Dice Isa, se me pasó tu comentario, sí, ya te extrañaba, o sea, muchas gracias, Isa. Y bueno, estaría bien en la tarde, dice Elizabeth. Ah, bueno, pues si es más tarde, si más tarde es mejor para ustedes, mejor. ¿Qué pasó? Don't push the bed back porque el cable se pone like... ¿Cuál cable? Hay un cable ahí atrás. Oh, like... I'm sorry, baby. Es cuando tendí tu cama. Tendí tu cama y no agradeces. Mira, niño. Yo me la paso limpiando aquí este cuarto. Te tiendo tu camita, todo, ya que le empujo y te apachurro tu cable. Eso es lo que ves, ¿verdad? ¿Verdad? Ay, padre. Bueno, ya me voy. No me puedo ir sin renegar y sin pegarme una victimizada en público. Así que ya me voy, chicas. Gracias por estar aquí. Nos vemos, si Dios quiere, mañana. No sé a qué horas, yo les aviso. Y en el Facebook, ¿ok? Cuídense mucho. Muchas gracias por estar presentes y ponerle like y compartirse a sí mismas y mandarse un texto. Mira, ya igualamos 22 conectadas, 22 likes. Con eso me doy por bien servida de lo que viene siendo, ¿verdad? Porque pues esto es lo que estamos tratando de lograr, ¿sí? Muy bien. Cuídense mucho. Buenas noches, chicas. Gracias por estar presentes y nos vemos. Y gracias por ayudarme a monetizar otra vez. Nos vemos. Thank you. Bye.